¿Qué tal, gente del Punto Ciego? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Alejandro y en esta ocasión disculpen si voy a estar hablando raro a lo largo de todo el video, porque pues estoy empezando a grabar en Windows. Por cierto, quiero agradecer al señor Ulises Milani que me dijo cómo podía hacer que se escuchara mi voz y también el sonido aquí interno de la computadora. Lo malo es que yo me escucho doble, entonces se me hace muy raro hablar y oírme a mí mismo. Pero bueno, pues supongo que me tendré que ir acostumbrando. Y pues lo que yo vine a hacer aquí con ustedes es jugar un poco de Survive the Wild. No vine para hacer nada en específico. Simplemente quiero jugar un rato y pues ya, este video es únicamente de entretenimiento, no pretendo enseñarles nada. Aunque si son novatos, pues tal vez les sirva de algo, si no, pues simplemente un poco de entretenimiento. Y bueno, pues sin más rodeos, vamos al Survive the Wild. Listo, hemos entrado. Aquí pueden ver que yo tengo muy poquita salud, 269. Entonces, no hay nadie a mi alrededor. no hay nada a mi alrededor. 95%. No tienes nada en tu mano izquierda, nada en tu mano derecha, no estás haciendo nada. Vamos a ver quién está conectado. Actualmente hay 21 jugadores conectados, 6 son 7, asterisco, campeón, por desayos, 6 simulados. Compañero, peca, asterisco, 7, 10, 13, asterisco, en bautista, salvador, 7, 9, 9, 9, 10, 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 10. Hay dos novatillos. Y bueno, pues, como estamos en esta cosa de lo del backup, por si no saben, actualmente en Survive the Wild hay un backup. Entonces todo lo que hagamos ahorita pues no va a servir para nada. O sea, las cosas que gastemos luego van a volver a nuestro inventario. Así también pues las cosas que tengamos luego las vamos a destener, las vamos a perder cuando se reinstale el backup. Que no me acuerdo qué fecha se instala, pero pues eso. Entonces vamos a despilfarrar lo que tenemos. Vamos a usar una droguita de salud y vamos a... Aquí está. Droga de salud. Y... Órale. Estas drogas de salud lo que hacen es que pues te aumentan salud evidentemente muy rápido, pero te bajan en energía. Estas yo sé que se pueden conseguir, me parece que en la fábrica Donet White de la radiada y también en el hospital del pueblo de pescadores. Vamos a ver qué tal va nuestra salud. Ya eran de volada, 596. Pero va bajando nuestra energía. También ese es un punto negativo a tomar en cuenta. Ya va subiendo. Y va bajando nuestra energía. Pueden ver cómo baja la energía y sube la salud. Y ya nos quedamos dormidos. Bueno, pues al menos así vamos a subir un poco de energía. 628 energía y 857 salud. Aquí me está mandando un mensaje el Bautista. Un saludo para el Bautista. Vamos a confiar en él. Aquí está. Para confiar en alguien rápidamente, únicamente nos paramos arriba de él, apretamos Enter, lo dejamos parado, apretado, perdón, y luego apretamos la T. Y ya nos sale el Trust y ya nada más le damos Enter. Y ya confiamos en el Bautista. Seguramente él nos va. Ya nos está viniendo a mirar. Y ya nos dejó de ver. Así de veloz es el Bautista. Un saludo para el Bautista. Y pues aquí pueden ver que estoy cerca de la casa en la cueva. En la cueva abandonada. O sea que estamos en el Valle de Lobos. Les confieso que yo no sé muy bien cómo es este mapa. Entonces pues vine para explorar un poco. Ahorita ya me está viendo Golabat. Un saludo también para Golabat. Que hace unos días hicimos allí un negocillo. Yo le di monedas y él me dio TLPs. Entonces pues igual y ahorita si nos aburrimos pues nos vamos en TLP a algún lugar interesante. También les cuento por lo pronto en lo que... A ver.
Software. También les cuento en lo que pues despierta este mono, porque está bien rolado, que el otro día fui a la cueva, ya había ido una vez a la cueva que está debajo de la isla principal. La primera vez fui con Antonio Conde y el Bautista, un saludo para todos ellos. Y esta segunda vez, miren, ya despertó bien bonito. Que ya estamos bien despiertos. Y pues sí, esta segunda vez fui con una persona de Estados Unidos, o bueno, al menos hablaba en inglés. Aparece aquí en el juego como Black Tiger, entonces pues seguramente no va a escuchar esto, pero un saludo para el Black Tiger, que me supo guiar muy bien ahí en la cueva y pues podía hacer mis misiones. Yo fui a ese mapa únicamente como que para explorar, a ver qué rollo. Y pues no me fue de mal, o sea, ya pude hacer las misiones con el Black Tiger y no me caí ninguna vez ni nada. Entonces pues igual ahorita vamos otra vez a ver qué pasa. O si no, pues a ver, ahorita a ver qué armamos, hombre. Pues nada más voy a estar yo aquí platicando un rato y jugando un rato. A ver, vamos a ver qué hay en la casa. Hey, wait. Ah. Ahí está. Y pues vamos a entrar. Aquí siempre me da risa que sigue como una lavadora. No hay nadie alrededor. Y pues vamos al segundo piso. A ver qué hay. Que de todos modos lo que haya, pues luego lo vamos a perder, pero. Ya hay martillos, vamos a agarrarlos de una vez. Listo, ahora sí, vámonos de aquí. Igual podría ponerme a cocinar. Bueno, o hacer escudos o algo, pero pues, a eso sí no le veo sentido porque luego lo voy a perder. Aquí en el fuego eterno ya no vamos a toda la derecha hasta que tope. Y aquí subimos. Y luego a la derecha. Y aquí cuidado. Porque nos caemos. Y aquí quería yo intentar, de hecho perdí salud porque estaba intentando hacer un salto, que es para llegar aquí a la plataforma a la cual ya puedes salir de este lago. Vamos a tomar la vista. Pero pues no me salió, miren. A ver. Listo. A ver, aquí con la cámara vemos que tenemos arriba un vacío y luego ya tenemos techo. Entonces uno a la derecha, luego arriba, 3, 4 y el quinto es pues esa bardita. Entonces tendríamos que dar 2 a la derecha, luego 1, 2, 3, 4, 5 arriba y a la izquierda y ya tenemos para subir. Entonces pues ese salto es un poquito arriesgado. Y pues ahorita no quiero accidentarme y que luego pues esté aquí
como que recuperando salud con ustedes, entonces mejor vamos a intentar hacer un clavado al lago, que también, pues, no lo he intentado muchas veces, pero vamos a ver si me sale. Y si no me sale, pues ya se ríen de mí. Sobres, vamos a darle. Ah, sí me salió. Sobres, vámonos. Vámonos. Y ya vamos rumbo a salir del agua. Hay un conejito por aquí. Graciosito. Y ya. Ya subimos, ¿no? Simón. Y aquí, vámonos. De este a oeste, cueste lo que cueste, mejor me fumo este. Aquí subimos y luego tenemos a la derecha. A ver, vamos a ver dónde, hacia dónde estamos bien. Estamos al oeste, entonces a la derecha tenemos el norte. Entonces vamos a girar hacia el norte y nos vamos. Seguimos. Y otra vez vamos a girar a la derecha, con lo cual quedamos al este. Este a 90 grados. Subimos más y creo que a ver, pues vamos a otra vez a la derecha. Les digo que yo no conozco mucho este mapa, entonces ahora estamos yendo al sur. Pero no, miren, aquí ya no cambia, entonces vamos a regresarnos. Aquí voy a ver. Sí, ya me ubiqué. Aquí vamos a brincar y dar uno a la derecha. Y luego vamos a ese pasito a la derecha. Nos pegamos a la pared de la derecha y aquí empezamos a ir ahora hacia el sur. Y vámonos en la derecha. Todos. Déjenme les enseño mi vestimenta, que ando bien guapo. No, hombre, no lo hicimos.
Luego estaría realmente a la derecha 16 pasos de distancia. A ver, aquí vamos a subir. Y... aquí bajamos. La neta no sé dónde está, oye. Y aquí bajamos. Aquí tenemos derecho, entonces vamos a ver. Estamos intentando salir del Valle de Lobos. Ah, miren, ya vamos a llegar. Aquí bajamos y nos vamos a la derecha. Bueno, giramos mejor. Y nos vamos en bici. A ver, déjenme ver si vamos para salir por el campamento, que sería ir hacia el este. No, vamos al lado opuesto. Entonces ya, estamos rumbo al este ahora sí. Para salir por el campamento. Aquí está Elizabeth, un saludo a Elizabeth. Ya vamos a llegar a un lodo, yo había oído un lodo. Ay, tenemos un lobo enojado aquí arriba. Así ya llegamos acá. Y... aquí está el lobo. Duro y dale. Ya, pero vámonos. Vamos a desactivar. Y aquí ya buscamos. Nos vamos a la izquierda. Y ahora a la derecha. Y bajamos a la izquierda. Y bajamos a la derecha. Y aquí no debo bajar, entonces creo que son 5 pasos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bajamos y otra vez a la izquierda. Bajamos, derecha. Bajamos. En izquierda. Bajamos. Aquí. Ya llegamos a esta zona. Parece que se...
Vamos a agarrar tantita agua aquí del río, ya que estamos cerca. Y vamos a tomar agua. Ahora sí seguimos agarrando agua. Miramos al sur, agarramos la bici y nos vamos. Yo creo que vamos a meternos a la cueva, a morir un rato, a ver qué. Vamos a cruzarla brincando. Pues ahora cruzamos. Yo a lo mejor porque tenemos poquita energía. Antes la subimos. Ya ve cuánto tiene de caída. Nada, pues saltamos. Y eso es todo, vámonos. Lo que hice, para los que no sepan, cuando tenemos una... que la canción. No sé por qué mejor que no puedo ir en bici por ahí. Para los que no sepan, cuando tenemos una altura de 3, lo que podemos hacer es, pues, dar el paso y luego apretar el avance de página, y así el monitor cae parado y no nos lastimamos, no perdemos la luz. Y pues aquí estamos atravesando el desierto. Es de día, tenemos 470 en el tiempo. Igual ahorita nos echamos una droguilla de energía, ¿no? Nada, mejor vamos a echarnos... Vamos por el desierto. Ahora sí vamos a activar el chat, porque pues... no estamos haciendo nada importante. Ya está subiendo la sed por el calorcito. Ya nos está empezando a dar calorcillo. Este monillo aquí va despacio, despacio. Una red para pescar. Ah, la neta, yo no sé cómo hacerlas. Las que tengo me han salido en regalos. Y una red me regaló manzano. Un saludo para el manzano. Muchas gracias, manzano, por esa red que me regalaste. Listo. Ahí llegamos a la isla.
El otro día aquí me encontré un oso, luego y luego me metí al pantano. Y ahorita no, yo sí. Nos queda uno. Pero ahí va subiendo, ahí va subiendo. Ya, ya casi llega. Ya la superó. No estamos tan mugrosos. 6% aquí vamos a darle hacia la izquierda, que si estamos viendo al sur sería ver al este. Hayori muerto. No hay nadie alrededor. No hay nadie alrededor. Los coyotes Y aquí vamos a arrastrar el agua. Ah, mira. Por aquí suena que por aquí está Elizabeth. Vamos a ir al estanque porque por ahí es por donde se puede entrar a la puerta. No hay nadie alrededor. Literalmente salido a la izquierda, 79 pasos de distancia. Literalmente salido a la izquierda, 79 pasos de distancia. Antes de ir a la izquierda, 74 pasos de distancia. Desde la izquierda. No hay nadie alrededor. Un demonio puede estar en un poco de lado a la izquierda, 7 de lado. No hay nadie alrededor. Un demonio puede estar salido a la izquierda, 5 pasos de distancia. Un demonio puede estar en un poco de lado a la derecha, 5 pasos de distancia. Antes de un poco de lado a la izquierda, 7 de distancia. Oye, lo que es distancia. Bien, aquí nos ubicamos al norte. Otro tráfico, salvo a la 5.5.5.5. No hay nadie alrededor. Y tenemos que poner isla principal. Cuatro pasos después de la arena. Entonces, cuatro. Y luego aquí tenemos que estar a 113 pasos de las hojas. 95, entonces a 113. Aquí está el arbolito.
Esta es la entrada al... aquí a la cueva. En nuestra energía subió un buen 1307. Aguas con lo que dice el don. Ya vamos a entrar. Subimos aquí un pasito nada más y damos shift enter. Entramos, luego aquí tenemos y bajamos un paso y le damos enter y ya lo leemos. Pues vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos que sacar una pala. Y apretamos espacio. Muchas veces espacio. Estamos cavando. No hay ideas alrededor. Siete. Vete hambre. Mi salud, no estás esperando nada. 1350. Cavando. A ver si ya con esto podemos pasar. Vamos a apretar shift enter. Ya. Entonces guardamos la pala. Y bajamos. Listo, aquí ya no podemos bajar más. Entonces, déjenme siento. Porque pasó un accidente, mejor nos sentamos. Entonces, miren, aquí dos adelante. No, creo que es uno adelante. Luego uno a la derecha. Luego abajo. Ah, no. Entonces son dos adelante. A ver, ahora sí. Desactivar chat. Vamos a decirle el bounty. A ver si se viene. Y a ver, creo que es dos adelante y uno a la derecha. Luego a la derecha y abajo. Entonces, vámonos aquí, dos adelante y luego uno a la derecha. Vamos a darlos caminando y pues los damos muy rápido. Vamos a desactivar el automático. Miren, aquí está Golabat. Un saludo para Golabat. Entonces dos adelante y uno a la derecha rápido. Y ya, llegamos. Tienen que tener cuidado con esa caída porque esa es mortal. Entonces aquí terminamos de bajar. Vamos a agarrar la perla bonita para que pues perla bonita. Luego aquí es lo mismo que les digo, es una bajada de 3, entonces le damos. Este de la cueva y todo. Pero pues con la perla no nos hace nada. Entonces vamos a darle hacia adelante y luego apretamos el avance de página para poder bajar y pues que no nos pase nada. A ver. Listo. Y aquí. Recuerdo cuando vine con el Black Tiger que las bajadas están en las esquinas, pero no me acuerdo muy bien. Creo que aquí es adelante y luego a la derecha. Todo esto lo vamos a hacer mirando al norte. Por ejemplo, aquí ya tenemos el objeto. Ay, uy. Pero como tenemos la perla bonita, pues no nos hace nada. A ver, creo que son... A ver, vamos para adelante. Siempre voy a estar usando la cámara por si... Bueno, aquí ya activo el caminado automático. Y aquí a la derecha. Sí, aquí y aquí bajamos. Ah, no. Aquí no se puede bajar. Tenemos que ver dónde está la bajada.
Ah, es aquí. Entonces está a 2, 3, 4, 5, 5. Nos vamos, estamos en la esquina noreste. Aquí. Y luego nos vamos 5 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí. Y aquí está la bajada. Nada más es una bajadita de un pasito. Entonces bajamos ese pasito. Y luego nos sentamos. Y luego aquí, cuando vine con el Black Tiger, creo recordar que fuimos hacia la izquierda. Y creo que fue un salto de 7 hacia la izquierda. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta allá hay piso. Ah, está muy alto eso, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, pues sí, porque lo demás piso está muy, muy abajo. ¿Estamos sentados? Sentado. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, que entonces creo que sí es a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7. Son 7 de altura. Y nada más tenemos 2. ¿Cómo les digo? Pues dos pasitos, o sea, podemos dar o 6 o 7 pasitos aquí hacia la izquierda. Entonces, pues 47. Vamos a hacer rápidos. Mantener pulsado para caminar, activado. Mantener pulsado para caminar, activado. Entonces un salto de 6 o 7. A ver qué tal nos va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pero si sí caímos donde teníamos que caer. Entonces pues supongo que estas son gajes del oficio. Entonces vamos a curar al monito. Dedo del pie derecho. Esto. No sé si apliqué el yeso de metal para los dedos. Y pues se cura, a ver, vamos a sentarnos y ver a ver aquí para dónde vamos a jalar. Ah, pues aquí hay bajada, aquí es donde estamos. Aquí hay bajada. En el segundo paso, porque les digo, ahorita todo lo estamos haciendo viendo al norte. Entonces, cuando dimos esa bajadita en un paso y luego dimos el salto de 6 o 7 hacia la izquierda, la bajada está en el séptimo paso. Ahí es donde tenemos escalera para abajo. Y yo me imagino que ahorita vamos a bajar por ahí. Nada más que pues ocupo que este monito. Pues ya, yo creo que ya no tarda mucho. Lo que se cura, a ver, vamos a ver a quién vemos. Ahora vamos a ver a Elizabeth, ¿qué está haciendo? Está en la isla. Trae una escopeta. Está con Draco. Ya nos curamos, entonces dejamos de verla y sigamos con nuestra travesía. Entonces con la perla pues podemos bajar. Abajo, justo al frente. Ay, güey. ¿Se nos hizo? ¿Qué onda? Ah, es que... Ay, no estoy sosteniendo nada. Ya tenemos la perla bonita. Ahora sí podemos bajar. Y ahora sí no nos hace nada.
Bueno, pues creo que sirvió para que vean que con la perla no se hace nada y sin ella sí. Y aquí tenemos dos bestias en la cuerda. ¡Ay! Y nos caímos. No sabía que había una caída por ahí. ¡Chale! Lo bueno fue que no, pues no nos morimos. Pero entonces aquí... ¿Aquí qué hubo? A ver... Aquí sí, ya sí podemos caminar. A ver, nos paramos. Quiero recordar que teníamos que ir a la esquina de abajo a la izquierda. Creo que aquí teníamos que cavar. A lo mejor y sí por este sonido. Que a lo mejor sí es para cavar. Y vamos a... Pues, ¿qué hacemos? Le damos un granada. El otro día fui a la... al mapa pica. La mandamos hasta arriba. Por si nos pasa algo. Para mandar artículos hasta arriba es con Alt y luego inicio. Entonces vamos a poner la mano derecha. A ver, aquí por ejemplo ya está lejos. Pero se ve como que hay bien. A ver, pues creo que lo que viene podemos ver si se puede la aquí. A ver, y también me ¡Es el Black Tiger! Qué chido que está aquí el Black Tiger.
A ver, pues vamos a sacar la pala. Y pues aquí están las bestias de la... Y el Black Tiger está ya haciendo sus asuntos. A ver, vamos a ver qué es aquí. Pues parece que no. ¡Ay, mírame! Pues no. Ah, es que aquí todavía puedo ir por atrás. Aquí hay una opción, pero aquí está para y luego la pala. Ah, entonces está. Sobre la tierra, mira, está a la distancia. Un hombre está arriba, mira, está a la distancia. No sé si la cuadrada está abajo, mira, está a la distancia. Y aquí está. Por favor, selecciona un queso. Cancelado. Tienes buena salud. Escribe un mensaje, H, I, espacio, B, pero, cerrar la versión. Escribe un mensaje, H, I, espacio, B, pero, I, E, N, D, cerrar la versión. Lo siento, es un mensaje, no soy, 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 yo creo que ya con eso tomamos la perla, hagamos chica. Listo. Sobre la tierra, usualmente cero pasos de distancia. Y aquí bajamos. No puedo ocultar el lado de la isla. Y pues terminamos. Tienes grande la comida, como la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la comida. Tienes 30 de salud. Perdón. Y luego aquí es que nos llevamos toda la derecha. Para intentar la comida. Sí, aquí bajábamos. Nos vamos hasta la izquierda, rápido, 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 hasta la izquierda donde tumba. Y luego, rápido, rápido, hasta el frente donde tumba. Y aquí tenemos la mitad de perla. Y luego aquí vamos a salir antes de que nos muramos. ¡Córrele! Subimos. Ya. Y luego la otra era, creo que a 9 pasos a la izquierda y luego todos para el frente, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 78,
Así dijo el Black. 145, Black Tiger. No hay nadie que alrededor. Esperáramos. Un león está arriba, de repente ha perdido, se ha regresado, pasos de distancia. Y pues a ver. Una cueva oculta debajo de la isla. Vamos a. A ver si podemos salir. Por mientras. Aquí vamos todos de frente. 14 pasos. Entonces salimos, nos pegamos a la pared del norte y damos 14 pasos hacia la derecha. Y tenemos aquí el brinco justo al, arriba. Entonces damos un pasito para atrás y luego ya saltamos y en adelante. Listo. Y luego aquí creo que sí es donde tenemos que quedar la cámara. Y ahora aquí es donde comienza la misión. Ahora debes cargar el equipo de ventana. Este es el medio. Subir de un cero, momento de verlo. Listo, ya subimos.
Entonces aquí es hora sí. Ok, entonces... A 122. Entonces estamos a 0, entonces quedamos que son 45, 90, 135, luego para la izquierda, 1, 2, 3, estamos a 132 y luego bajamos otros 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego aquí vamos a ver cómo estamos parados. Más 6 fichas, dice. Rifarnos los 7 pasos. Pues ¿qué hacemos? Y ahora sí el salto de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ufale. A ver cómo nos va. 4, 6. 255, ahí está. Lo logramos. Y subimos. Y aquí, ¿a dónde dijo que ahora aquí al norte a 0. Ok, entonces tenemos que ver al norte. Entonces son 1, 2, 3 y luego otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos a 135, 90, 45, 0. Luego adelante. Tenemos dos pasos adelante. Y dice que... Ahora mira hacia el norte a 30 grados. Hacia el norte a 30 grados. A ver. Entonces estamos a 0, luego
45 y bajamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vengo. 1, 2. Y tenemos el piso ahí. 1, 2. Y piso. Antes tenemos que dar este salto. A ver qué tal nos va. Mantener pulsado para caminar, activado. Mantener pulsado para caminar, desactivado. Ahí está. Lo logramos. Al norte, al cero y suba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí subimos, dice. Ya subimos un pasito. Ah, miren, creo que ya casi acabamos. Seis castillas al oeste. Y nueve al sur. A ver. No puedo. Nada más meta dos. Un león está justo atrás, dos pasos de distancia. No ves que la cueva está abajo, de tiempo, porque la cueva a la izquierda, 18 pasos de distancia. Aquí tenemos el león justo atrás. Ah, qué rollo. Tienes gran velocidad, sumado izquierda, sumado derecha, y estás sosteniendo gran velocidad. Un león está justo atrás, 15 pasos de distancia. No ves que la cueva está abajo, de tiempo, porque la cueva a la derecha, 7 pasos de distancia. Abierto, bula, tienes 15. Vamos a hacer veloces. Bula. Gran velocidad. A ver si estamos viendo el norte acero. Brecha 45 grados. Ah, no, pues por eso. Listo, ahora sí estamos a cero. Entonces. Ahora 6 al oeste y 9 al sur. Y luego 9 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego. Y aquí está, entonces saltamos uno para atrás y listo. Ahora entonces, tenemos que subir. Y tenemos que ver al sur a 180. Sur 180, ya. Luego dijo que 206, entonces tenemos que darle 26 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces, vamos a ver con la brújula. Y luego aquí tenemos que tener adelante. Y ahí está, ya para subir. Bien, bien, bien. Uf, a ver si nos sale, porque imagínate que aquí no nos salga. Ahí está. Y ya subimos. Sacamos la pala. Le damos espacio. Hay que sentarnos mejor. Pues que pasa algo. A ver si
si ya con eso. Luego hasta a ver. Luego hasta a ver. Y ya estamos haciendo el norte. Sí, pues sí. Pero no sé. Estamos en isla principal. Vientos. Bueno, pues esto es todo. Yo me retiro. Tengo que ir a cenar. Muchas gracias. Espero que este video les haya gustado y que les haya servido. Y pues nos vemos. Muchas gracias. Adiós.